No, Landa, ¿vos vas a conducir los capítulos desde el retiro marcial? Es una buena idea. Capítulos informativos de lo que estamos haciendo. Y bueno, hoy estuvimos en un día tranquilo, hubo desayuno, llegamos del viaje cansados, estuvimos un rato en la pileta y acá están todos los chicos disfrutando. Bien, ¿me los presentás? Venga, venga. Acá está Totín. Una persona muy chiquita que mide. ¿Cuánto mide? 1,95. Pará, démosle más. ¿Cuáles son tus debilidades? Que las descubra, que las tenga que descubrir. Yanni, un señor que le gusta. ¿En serio? ¿Qué le gusta? Contanos. ¡Lo mató! Entrenar. Todos los días. Mucho el taekwondo. Mucho taekwondo, muy bien. Vamos acá con Pedro Armandoz, un instructor. Al mando. Armando, perdón. Depende del año, cambia Armando. A ver si va con H, no sabemos. Contanos, ¿hace cuánto das clases? Menos de un año, 8 meses. Bien, ¿y cuántas horas, días? 2 días a la semana, 1 hora. Bueno, ahí es el momento de pasar de chivo. Visitas martes, jueves a las 5. El señor Atuel, estamos jugando al boli y se acalombró. Lastimosamente, ¿cómo está tu pie? ¿Mejorando? Mamá está preocupada, decirle algo. Ian, acá. Te amo mucho, qué Ian, acá presente. Para mí lo lesionó el Atuel. Puede ser, es un detalle. ¿Cómo es? ¿Lauti? ¿Lauti? ¿El flaquín? Estamos aprendiendo el vóley, ¿no, Lauti? Bien, acá Efram, el señor Bruto. Así lo conocemos, tiene su historial, seguramente lo han visto en distintos videos de anteriores campeonatos. Acá Lucho, de los nuevos cinturones negros, ¿no es cierto? Nuevo sabón. ¿Muy duras las clases? Más o menos, pero sí que son más duras que las de... Corral. ¿Cómo, Lauti? Corral, eso no va. ¿No se dice eso? No. Corte. O sea, sí. Aprendió Lauti. Toby, próximo cinturón negro. ¿Este año o el próximo? Este año. ¿Este año? Gran avance, Toby. ¿Cómo, qué expectativas tenés para ser cinturón negro? No. ¿No sabés? ¿Tenés ganas o no tenés ganas? Sí, tengo. Ah, buenísimo. ¿Tenés actitud? Bueno, acá tenemos a los niños de nuestro retiro marcial. Falta uno. ¿Dónde está el que falta? Eran 4. Uno se llama Nubén, Alequito, Lisandro y el último, ¿dónde está? Joaquín. ¿Pero dónde está? Está el padre y no el hijo. ¿Cómo es esta cosa? ¿Cómo fue tu experiencia en el retiro marcial? Buenísima. Muy meditante, tranquilizante. Bueno, ¿qué expectativas tiene para este? Bueno, la misma. Quiero conocer. Me dijeron que mañana íbamos a una excursión de las mejores. El anterior retiro marcial fue en la playa y hoy estamos en Córdoba, en las montañas. Así que, con eso, nos vamos al almuerzo. ¿Listo? Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a estar haciendo un ping pong con nuestros compañeros de taekwondo. ¿Nombre? Gabriel. ¿Edad? 43 años. ¿Estado civil? Soy. Acercale más el micrófono. ¿Qué sos? Cuarto de año. Bueno. ¿Y tus expectativas en el taekwondo? Ser feliz. Oh. ¿Cómo te llamas? Ian Bell Taylor. ¿Cuántos años tenés? 16 años. ¿Estado civil? De novia. ¿Qué cinturón sos? Punta negra. ¿Y qué expectativas tenés del taekwondo? Mi mayor expectativa es llegar a ser instructor. ¿Nombre y apellido? Joaquín Piña. ¿Edad? 8. ¿Tenés alguna novia? ¿Qué? ¿Tenés alguna novia?
No. 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 ¿Qué te gustaría? ¿Cuáles son tus expectativas en el futuro? Nombre. Guillermo. Esta, edad. 49. Estado civil. Dudoso. Pero por la duda es casado. Enamorado. Cinturón de tu hijo. Punta Negra. ¿Realmente empezarías taekwondo? Sí. Bueno, la realidad es que me siento muy cómodo con la gente que está acá. Me hacen sentir parte del grupo. Las expectativas para mi hijo, me encantaría que siga disfrutando porque siento que él lo disfruta. Que llegue lejos, lo más lejos que él se proponga llegar. Y me gustaría involucrarme mucho más para compartir más momentos como estos. No sé, esquiando, yendo al Caribe. Eso después es un detalle, lo vamos charlando. ¿Pim? ¿Con? ¿Con? Te van a entender. ¿Nombre? Leonardo. ¿Edad? Sí, 12. ¿Estado civil? Soltero. ¿Cinturón? Primera. ¿Tus expectativas para el taekwondo? Participar en un torneo. Muy bien. ¿Nombre? Gustavo Jiménez. ¿Edad? 48 años. ¿Cinturón? Séptimo edad. ¿Tus expectativas para el taekwondo? ¡Me conta! La expectativa es seguir creciendo, seguir practicando. Y bueno, que este grupo siga vigente y seguir creciendo, que todos sigamos creciendo. Un aplauso para Sayorín Jiménez. Bueno, acá estamos en el buffet, acá donde vamos a almorzar, acá con el gym de taekwondo. En el retiro marcial vamos a tener un rico almuerzo que ahora le vamos a mostrar allí dentro. Bueno, muchachos, después de un largo viaje y de descansar todo el día después del almuerzo que ya le hemos dicho, vamos a hacer un seminario técnico guiado por los instructores. Nuestro primer día del retiro marcial y nos vamos con ello para allá. Con esto terminamos el Landablogs de hoy. Si querés más contenido del canal, apoyalo. O si no, no habrá más videos. Para cerrar bien arriba, lo dejamos con lo siguiente. Tan tan, do. When you were here before, get a look in the eye. ¡Eso quiere ir solamente un poco! ¡Son los ladrones! ¡Ya! ¡Uno, dos, tres! ¡Ahí está!
Acerca el micrófono. ¡Yo lo soñé! Te beso y pido a tu suerte. Dale. ¡Lo soñé! Y yo deseo mejor que nunca. Ponele otra. No mires, por favor. Y no me deja la luz. La llave se figuró. Y acá está todo. Acá, acá con K. Acá, 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 acá